Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Pillars of Eternity capítulo 16 o algo así, no me acuerdo muy bien ahora mismo. Espera que os lo digo fijo. Sí, 16. Vale, vamos a seguir con la historia y vamos a seguir bajando a ver hasta dónde podemos llegar de los caminos de las profundidades. Ya sé que llevo varios directos haciendo lo mismo, ¿vale? Bajando, bajando, bajando y bajando. Pero es que puedo todavía reventar a los enemigos, ¿sabéis? Entonces, bueno, pues yo voy a intentar reventar a todos los bichos que pueda para seguir bajando. Y, hombre, si está es por algo, ¿sabéis? El rollo de bajar. Y a ver, me estoy encontrando equipo chulo, nos estamos enfrentando a enemigos bastante tochos. Bueno, está bien, está interesante el rollo. Pues claro, yo ahora tengo la mosquita detrás de la oreja, ¿sabes? En plan, ¿qué es lo que hay al fondo de todo? Y, joder, tío, pues yo la primera vez que lo había jugado creo que no había hecho esta parte. Y la verdad es que me interesa mogollón. Vale. Vamos a ver. Esto estaba seleccionado y por aquí creo que había bichos, ¿no? Había. Por aquí había combate chungo además, creo. A ver, espérate. Es que no me acuerdo bien, ¿eh? Una sombra. Una sombra ahí en medio. Vale, empiezan a aparecer sombras, ¿no? Entiendo. Bueno, están ahí haciendo bote. A ver, ¿podemos hacer así? No, ¿no? Porque suena como retirada esto. A ver, venimos para aquí, a ver. Vale, ahora más o menos sí, ¿no? Aunque bueno, es que el durador este, no sé yo, qué hacer o qué meterle, no sé qué puñetas hacer con él. Porque estoy viendo como que le revientan bastante fácil y eso que tiene, creo que era una parte de, ¿cómo se dice? De resistencia o algo así. Taondratara, ¿qué es esto? El hombre de estas grandes perlas barrocas con forma de lágrima significa diente de ondra y la suelen encontrar y vender los Aumawa. Vale, uy va, se abrió dos veces el rollo este. ¿Qué es esto? Una sinuosa masa de pinchos y parras feroces se extiende por los huecos entre los muros de la caverna. Hay huecos aquí y allá por la vegetación y se puede ver la cámara de abajo, pero será difícil pasar y salir indemne. Mira las parras. Las parras son tan gruesas y están tan enredadas que han formado un muro prácticamente impenetrable. Hay pinchos largos como la palma de tu mano. De vez en cuando escuchas un suave crujido, como si algo se hubiera movido ligeramente entre la masa. ¿Corta toda la vegetación con un arma? Les asestas un golpe certero a la parra más cercana, pero apenas consigues nada. Estas parras tienen una resistencia sobrenatural. Por mucho que golpees, cortes y acuchilles, nada parece surtir efecto. Tardarías demasiado en cortarlas todas. ¿Cruzar el muro? ¿Me la juego? Uf. En cuanto empiezas a cruzar el muro entero, empiezan a sacudirse y cobran vida como una masa creciente de ramas y parras. Gruesos y espinosos tallos se balancean hacia ti con una fuerza vengativa. A pesar de todos tus esfuerzos por evitarlos, Durador recibe un fuerte golpe en la cabeza propinado por una de las parras. Estas plantas parecen reaccionar ante su victoria y empiezan a destrozarlo todo con más ímpetu. Unos espinos, como guadañas, te cortan y te rasgan al pasar, rodeándote con una lluvia de plantas cortantes y despedazadoras. Con un gran esfuerzo final, consigues zafarte de las parras y te tambaleas saliendo al espacio, al otro lado del muro y fuera de su alcance. Y es la puta misma mierda para llegar aquí, ¿sabes? Bueno, por si acaso. Ah, no, porque están aquí las escaleras ya automáticamente. No tienes por qué sufrir este combate con las esporagas y el merodeador. Vale, pero bueno, yo lo voy a intentar, ¿vale? Voy a guardar por si acaso. Venimos aquí. Y aguanta. Merodeador, a lo mejor. O la me empujará esa. ¿Qué llega antes? La me empujará esa. Vale. A ver, lo malo es que las plantas van a estar todo el puñetero rato transformando a los compis. Entonces, bueno, pues a ver si conseguimos reventarlos a estos.
Parece que entrando por aquí es bastante más fácil, ¿eh? A ver si podemos bajarnos aunque sea una, tío. Una o dos. Es que además es en cada puñetero impacto, ¿eh? Que te desorientan o te confunden o... Y mira, no les queda casi vida ya. Vale, perfecto. Bueno, no. Ataca a la grande. ¿Qué más da? A ver, podemos movernos. Bueno, parece que Durador, aunque esté transformado, no ataca. ¿Por qué? No lo sé. Hostia, ¿transformó dos? Ah, no, uno de cada, vale. ¿Nos revientas o qué? Menos mal. Ahí, vamos a ver. Porque yo sé que este, el merodeador, está aquí atascado y no hace nada, ¿sabéis? Pero... Estas plantas, las esporas estas, sí que hacen la de desorientar y fastidiar a los personajes. Entonces, cunde reventarlas cuanto antes. Más que nada por los estados alterados. Bueno, dentro de lo que cabe... A ver, si te dejamos mover, a lo mejor... Ahí estás. Ahí, ya le llegó este. Vale, vale, yo creo que bien. Esta vez parece que muy bien. La putada fue que nos tuvimos que enfrentar ahí a las parras esas, pero bueno. Vale, algo más. Aquí hay un cadáver de alguien. Y aquí hay otra cosita. Diamantes. ¿Y esto? Joder, tío. De verdad. Hojas de pierina. Un florete único. De una mano. Daño contra enemigos derribados. Aturdidos o flaqueados un 20% más. Su puta madre. Más 12 de precisión y más 45% de daño. ¡Abur! Pero abur este florete, ¿no? ¿Qué? ¿What? Anillo de espinas. Destreza más 3, reflejos más 5 y 50 de defensa mientras está aturdido y derribado. Eso cunde mucho para los tanquecillos, ¿no? Porque son los que más van a estar ahí delante sufriendo los estados alterados de todo. De calidad. El báculo de Durador. El estoque este que era de dos manos. Y vamos a ver lo que había por aquí. Tipo de objeto. A ver, la verdad es que este florete no está nada mal. El tema es que a quién se lo metes, tío. Tengo a todo el mundo especializado en una cosa, ¿no? Ahora. Y yo no se lo voy a meter a Durador, joder. Que es el que cura. No tendría mucho sentido. Pero este florete, ojito, que no es ninguna tontería. Ojito. Y el anillo este, pues a ver, ¿tú qué tenías? Desviación, fortaleza, reflejos y voluntad. Y esto era destreza, reflejos y bueno, lo de conservación que es tal. Patejina, a ver. Desviación y el compromiso de Gaon. Nah, creo que te voy a poner este mejor a ti, por si te derriban o lo que sea. El compromiso de Gaon era... que te da resistencia. Resistencias. Pues no sé si metérsela a Loth. Sí, venga, a Loth.
¿Y qué más? De constitución más 2. Pepe. Bueno, tengo este casco para taparte la cara de feo que tienes. Y... es que poco más, ¿no? Porque perseverancia hace bastante daño. Y no hay tampoco mucho más. No hay ninguna armadura que sea la puta hostia, tampoco para durador. Ni el grimorio. ¿El durador podía aprender cosas de estas? No, ¿verdad? No. Los hechiceros son los únicos que pueden aprender hechizos de un grimorio. Vale. Y a todo esto, el grimorio de este colega. Déjamelo mirar. Que a lo mejor quitamos cositas y ponemos otras. ¿Veis? Por ejemplo, ya tengo de nivel 5. Que yo lo tenía un poco abandonado esto. Vamos a ver, era. Abruma a todo el que se encuentra en el área de efecto con un espectáculo asombroso y brillante de pirotecnia. Hace aparecer una cegadora niebla gélida que provoca ceguera. Y daños de congelación. A ver, espera, déjame mirar. Menos 10 de voluntad. 13, 19. Esto nada, lanza parasitaria de Conselhaut, ¿para qué? Sí, va, melee, el mago, no quiero. Precisión. 32-45, ojo. Se le hace bastante daño. 21-32, 21-37 y 16-28. Este creo que al ser un agarre se tiene que acercar. Todo lo que tocan hay que acercarse mucho. 13-22. Esto hacia el tumbado. Reducción de daños 19-37 y el doble del hechicero. Vale, entonces es estocada. A ver, abanico. Yo creo que es lo más tocho que tiene de nivel 1. Filos es 21-32. Esto es 19-37. Y es 21-37 este. Y este era 13-22. 13-22. Nah, yo creo que es mejor así. Vamos a los del nivel 2. Atascado. Reducciones de daños. 5 de abrasión de daño a lo largo del tiempo tras recibir un impacto. Por 28 segundos. Eso al enemigo, ¿no? Sí. 14 segundos y consume 60% de corrosión. Cegado. Paralizado y enfermo. Nada mal, ¿eh? Caricia fétida. Infusión de vida. Bueno. Debuff. Más 25 de desviación hasta un impacto o impacto crítico por 84 segundos. 37-48. 21-32. Estas dos, fijo. Y caricia fétida. Uff, con el paralizado y con el enfermo, nada mal. Lo que pasa es que no sé si meter la infusión de vida por si acaso. O la red sinuosa para que se jodan los enemigos. Aunque bueno, heridas en llamas no está mal tampoco. Vale, consume 31,8 corrosión puntos de daño como resistencia. Dos 53, 27-37. Nah. Este ahí está fijo. No tiene mal la pinta. 16, 24 y 32, 45. Vale, pues esta y esta. Pues aquí. Confusión. Es verdad, el duplicado ese que
provoca daños por descarga. Esto es como los otros de Minoleta y los tentáculos. O sea que, bueno, ya que son los cuatro, pues pongo los cuatro, no tengo nada más. Y esto, explosión de escarcha y terror. Terror, el aterrorizado, ¿no? Y la explosión de escarcha, 53-85. Bueno, no tengo nada más. Y por aquí tampoco. Pero bueno, queda guardado, ¿no? Sí. Es que, a ver, Aloth no está nada mal, ¿eh? O sea, los magos en este juego van bastante guay, la verdad. El tema es poder hacer eso con los grimorios, ¿sabes? Y la coña es, recuerdo que había otro mago, otro tipo de mago, que no podía hacer eso con los grimorios, no era el hechicero. Creo que aprendías la ristra de hechizos o algo así. Bueno, no me acuerdo ya. Un enemigo ya, centinela este. En este líquido verdoso nadan unas larvas gordas y retorcidas. Bueno. No hay nada más por aquí. ¿Esto es un camino? Sí. Vale, crías de araña de estas de come cristales. Un grupo de figuras con túnica bloquea el paso. Su cabeza tiene un parecido aterrador a la de las arañas que infestan estas cavernas y su mandíbula repiquetea con pequeños movimientos constantes. Entre la tenue luz de las cavernas, sus ojos negros y redondos brillan como gemas. Levantan la mirada mientras te acercas. Sientes un picor extraño en la cabeza, como si alguien te estuviera pasando unos finos dedos entre tus pensamientos. Una silenciosa angustia te invade la mente, seguida de un grito de alarma más fuerte procedente de una de las criaturas con túnica. Las criaturas se giran hacia ti y atacan al unísono. Centinela. Bueno, no sé. ¿Son chungos? Bizrak. Centinela Bizrak. Vale. A ver cómo son los bichos. Tienen unos tentaculillos como la cabeza. Son, uy, va. Son raros, tío. Bueno. Cerebro de Bizrak. El cerebro grande y gelatinoso de un Bizrak. Aunque se dice que los Bizraks tienen impresionantes poderes mentales, la superficie arrugada de su cerebro no muestra indicios de ser la fuente de tal poder. Entonces, ¿para qué puñetas quiero el cerebro? No sé. Soy muy graciosos. Vale, pues nada, esto era por aquí, así que... supongo que vendremos por aquí. Mala pinta tiene esto. Charek. Sientes un cosquillo en la cabeza seguido por de un timbre agudo. Unas imágenes desordenadas aparecen en el ojo de tu mente. Ves un grupo de nidos contra un muro de la caverna que penetran en la oscuridad. Una amplia red de telarañas en algún lugar profundo, lejos de la superficie. Ves también los centinelas que has asesinado recientemente. Sus cuerpos yacen desmoronados en el suelo de la caverna. Cuando las imágenes se desvanecen, ves ante ti otra criatura con rostro de araña. Levanta las garras, sientes otra punzada en el cerebro y después las palabras emergen de tu mente con una voz totalmente ajena a tus pensamientos. Orech, Dubazi Narot Ubraeknat. La criatura se detiene, moviendo los colmillos. Kaledina Fosta Agrengidare. Lo siento, lo entiendo, sal de mi cabeza, criatura. No tenemos nada de lo que hablar. No te entiendo. Antigua Bailia. Intelecto 12, que va, ni de coña. Lo siento, no entiendo.
La criatura emite un extraño chirrío. Escuchas esto en tu cabeza. Lengua edirana. Muchos giros de rueda desde el último pensamiento. Animal, intruso. Aquí están los nidos. Protectores están muertos. Animal terminado. Animal escucha ahora. No luchar. Escucharé, no es necesario luchar más. De acuerdo, escucharé, pero más te vale no intentar nada. Yo no soy un animal. Esos guardias me atacaron primero. Creo que tienes que pulir un poco tu edirana. Esos guardias me atacaron primero, ¿no? Los guardias no han sobrevivido al intento. Apunta a la criatura con calma. Yo no soy un animal. La criatura te observa en silencio. Divino animal, corrige simplemente. Escucharé, no es necesario luchar más. De acuerdo, escucharé, pero más te vale no intentar nada. Creo que tienes que pulir un poco tu edirano. Supongo que escucharé, pero más te vale no intentar nada, ¿no? No intentar. Acepta a la criatura satisfecha. Vizrak te saluda. Te doy bienvenida a Nido. Sí, animal, no necesita luchar. La criatura abre los brazos. Vizrak te saluda. Te doy bienvenida a Nido. Animal, mantiene paz. Háblame de los Vizrak. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué idiomas hablabais antes? ¿Sabes algo sobre el señor de este lugar, Otnua? Háblame de los Vizrak. El Vizrak te mira y después se mira a sí mismo. Atrás. ¿Qué es, divino animal? Gentes Vizrak. Ven lo que otros no ven. Ver luz dentro de corteza apagada, te señala. Ver gran luz ardiente. Vizrak hablan sin voces y con muchas voces al tiempo. Cientos de almas en gran ciudad. Strabek, Nariz, es colonia. Un gran viaje. Animal caminaría mucho tiempo para llegar. ¿Qué estás haciendo aquí? Vizrak buscando. Buscando conocimiento desde casa. Para colonia, Strabek, Nariz. Lejos, mucho tiempo hemos buscado, nos cansamos del recuerdo, de casa, hicimos nidos, creamos un nuevo hogar y encontramos lo que buscamos. Maestro, de ese lugar, la Vidrak señala los muros de alrededor, cultivó Adra, sin cortar, sin romper, cultivando, modelando. Si Vidrak pudiera encontrar secreto, haciendo grandes trabajos, estatua, máquinas, Vidrak podría tejer seda y Adra, nuestros nidos cada vez más fuertes, la colonia cada vez más fuerte, todos tejiendo grandes trabajos. Sientes una repentina melancolía que emana de la Vidrak. Estamos cerca, encontrando máquinas, cristales, pero encontrando también hombres de Adra abajo. Hemos perdido muchos, demasiados. Te observa con repentino interés. Divino animal es fuerte, ha derrotado a otros animales, matado a guardias. ¿Podría ayudar a Vidrak? ¿Qué estás buscando exactamente? Cosas para el estudio, cosas de Adra, todo en las ruinas de abajo. Debo ver cómo Otnua hace hombres de Adra, cortezas de Adra, ¿verdad? Animal no tiene que matar a hombres de Adra, solo necesita corteza. También necesita parte de máquina, parte como corazón de máquina. Adra y metal brillante. La Vidrak reflexiona un momento. Último trozo de Adra, no el Adra de muros. Diferente, pura, difícil de encontrar. Charek espera a ver abajo. Si divino animal trae estas cosas, Vidrak estará en deuda con animal. Ayudará a colonia, ayudará a nosotros. Poder ir a casa después de tanto esperar. Por algo tan grande, Charek recompensará a animal. Me lo pensaré, mientras tanto tengo más preguntas. El Vidrak suele inclinar la cabeza ligeramente como para indicarte que te muevas. ¿Qué idiomas hablabais antes? La Vidrak chirría y no responde. ¿Sabes algo sobre el señor de este lugar, Otnua? La Vidrak se pasa una garra por los colmillos pensando. Eret Narek, Otnua. El nombre sangra por muros, pero Vidrak no conoce rostro, voz. Vidrak ve grandes trabajos. ¿Ves estatuas, sí? Señor de muchas cosas, señor de Adra, de muchas voces atrapadas en la piedra. El Vidrak apunta al resto de las cavernas, de las cosas de abajo. Mucho que admirar. Pues me marcho. La criatura te mira fijamente sin pestañear durante un buen rato. Bien, escuchas. Entonces Vidrak desea un viaje rápido. Da un paso hacia atrás y el timbre de tu cabeza se desvanece. Ajá, desciende más al siguiente nivel de los caminos del interminables. Tal. Bueno, no hay ningún problema, ¿no? Por aquí. Hay algo por aquí. Una espada y un topacio. Si cojo cosas no me matan, ¿no? Vale, y esto es Blackson. Ah, es un alcohol, supongo. Bueno, había un par de Vidrak y una mascotilla. Bueno, por lo menos son inteligentes, eso es lo que parece. Vale, así que nada. Una araña pequeña está acurrucada en la parte trasera de este nido. Emite unos silbidos. Ocho ojos brillantes te miran. Da la impresión de que estos nidos grandes están tejidos con una seda gruesa y resistente. Bueno, mascota de cría... Cría de viuda negra. Ah, vale, es una mascotilla de ellos. Bueno, pues a ver, por lo menos han hablado conmigo, ¿no? Al menos.
No como los vampires, toca huevos. Muy va. Bueno, normales, ¿no? Estos enemigos a día de hoy. Pero bueno, esos Bizrats a lo mejor sí que nos daban un poquito la murga. Vale. Mierda, no leí que era eso. Era un rollo azul, ¿no? Que pillé por aquí. ¿Esto? Poción de regeneración mayor. D. Pero... parece ser que estos nidos han sido abandonados y se los han quedado las arañas. En algunos hay huesos y restos. Vale, pero, tío, ¿será por aquí? A ver. ¿Es como un puente? Sí, es como un puente. ¿Me vais a atacar? Oh, ¿utilizan hechizos de hielo? ¿O eso fue Aloth? Vale. Aquí hay algo, ¿no? Vale, vamos a guardar por si acaso. Y vamos a ver qué hay por aquí. A tomar por saco. Vale, no hay nada. Esto ya se termina aquí, pero hay algo aquí. Una ballesta y un topacio. A ver, la verdad es que... puta Sagani, tío. Le metí el rollo del mecanismo... bueno, de mecánica. Y se está riendo de mí, ¿eh? ¿Esto? Kestorik. ¿Sientes un dolor agudo y repentino en la cabeza? Seguido inmediatamente de una voz dura y extraña. Ayik Kaletua Ar Nae. Divino. Aedir Basti. La criatura emite un extraño repiqueteo antes de que su voz vuelva a hablar en tu mente. Yo lo llamo ser intruso, ser asesino, ser merodeador de lugares brillantes. ¿A dónde va? Tu líder nos pidió que recogiéramos muestras de Adra para ayudar a la colonia. Estoy buscando al señor de las profundidades. Aparte de mi camino también podrás empezar a llamarme destripador de arañas. Solo estaba explorando, no quiero problemas. Déjame pasar y me iré de aquí. ¿Qué araña tan maja? Tu líder nos pidió que recogiésemos muestras de Adra para ayudar a la colonia. Charek pregunta esto. La Vidrax, si sea en voz baja. ¿De esto? Sientes una ola silenciosa de ira frustrada. Adelante, los hombres de Adra te aplastarán como una liebre a la carrera. Charek volverá a enviarnos. Pero... ah, es que tenías coleguitas. Un come cristales entrenado, no sé qué. Vale, las escaleras están aquí. Pero en general ya no me queda nada más por explorar, ¿no? Esto de aquí está... sin explorar, creo. A ver. Bueno, pero dentro de lo que cabe, los Vidrags parecen... bueno, de aquella manera. Tienen su forma de ver las cosas, supongo. Bueno, y se activó una trampa que a saber qué cojones hace. ¿Y por qué coño el Vidrag loco este me está atacando? Bueno, se le bajó bastante la vida al Vidrag. Ya está, ¿no? No creo que hubiera nada especial por aquí. El filo de los caminos interminables. Oh, pues sí, sí que había lo de la espadita. Estos restos son viejos y frágiles, y los fragmentos esparcidos por el suelo de la caverna hacen suponer que fueron arrastrados hasta aquí.
Hace suponer, no, tío. 247 cobres de estos. Vale, pues no sé. En la puta mierda estamos todos, ¿no? Por lo que veo. Supongo que iré al siguiente nivel y descansaré. O sea, que básicamente, si te enfrentas a las arañas y lo revientas este, no habla contigo el que story que esté. Entiendo, ¿eh? Entiendo yo que será así. ¿Qué te dirá? ¿Oíste? ¿Mataste a todo el mundo? ¿Piensas que voy a hacer negocios contigo? Pues mis huevos. No lo voy a hacer. Y ya está. Y se quedará tan ancho. Y tendrá razón. Vale. Busca entre las ruinas. Pero bueno, primero quiero descansar, ¿no? Todavía tengo 4 campamentos, o sea... Voy bastante bien. Vale, guardamos por si acaso. A ver qué hay aquí. Parece un espacio abierto, ¿no? ¿Qué es esto? Ceangula. ¿Esto no son las Banshees? Coño, ¿y esta velocidad para bajárnoslas? No hice nada especial, ¿no? Con los personajes me refiero. A ver. Bueno, cómo no, neno. Pero ¿por qué? ¿Por qué Sagani? ¿Por qué Sagani no activa las trampas? Pieza de máquina en Guizana. Anímata de Adra. Uy, este parece chungo, a ver. Ah, pues no, no es tan chungo. No parece tan chungo, al menos. O no muere. No, no acabo de entender nada, pero bueno. ¿Qué pasó ahí? Acaban de aparecer un montón de espíritus, ¿no? Sí. ¿Puñetas es esto? Adra despierta. Ah, que aquí hay un espíritu entre nosotros. Vale, vale. El espíritu se queda paralizado, prestando atención y fijando la mirada al final del pasillo. En una mano lleva un pesado escudo redondo, aunque las ondas desenfocadas de la energía del alma no dejan ver lo que hay encima. Habla en Guizano. ¿Hola? Gira un poco la mano. Han pasado las forjas del infortunio. Han pasado las forjas del infortunio. Si los supervisores viven, quizá aún podamos detenerlos en las cámaras de abajo. Resopla. Si Kaviros y su grupo de hechiceros maquinadores no nos han traicionado. Es posible que pronto tengamos a la muchedumbre encima. Es mejor que te redimas con cualquier dios que te acepte. Se detiene y te mira. ¿Tienes miedo? A mí, me mira a mí, ¿no? Directamente entiendo. ¿Miedo de qué? Sí. ¿Qué es lo que hay que temer? Retira la mirada. Nuestra gente nos da la espalda. ¿Qué es lo que queda si salimos victoriosos? ¿Quién alimentará las máquinas? No temo la batalla, temo lo que vaya a ser de nuestro señor cuando tengamos la victoria. ¿Qué otras locuras van a utilizar los hijos de la rueda para alimentar sus oídos? Quizá pararía cuando le devolvieran a su hijo, pero ¿se lo permitirán? ¿Hijos de la rueda? Mientras Oznua se conforma con su titán, ellos excavan en busca del verdadero corazón del cielo. Ríe con amargura, locura, toda, y aún así, Oznua los mantiene a su lado. Si no hubiera sido por ellos, nada de esto habría pasado. Han conducido a nuestro gran señor del dolor a la locura. Lo obligaron a hacer estos actos. Se detiene. Era un gran rey. Quizá lo vuelva a ser. Venga, reuniremos la defensa en las escaleras. Los conduciremos hasta nuestra espada. Con los anímatas de nuestra parte no tendrán nada que a... El espíritu resuella sin hablar con la boca abierta. Se toca algo que tiene en la espalda y da un paso a un lado alojándose de ti. Te mira con los ojos como platos. Tú trae... La pierna le falla y cae entre las tenues luces que modelan su forma delgada y se desperdiga. O sea, los traicionaron, ¿no? Entiendo.
Vale. Hay un animata de Adra por aquí haciendo. Oh, son magos. Y aquí un escarabajo de Adra. ¿Qué coño era eso blanco? Adra Bang. Otro animata de Adra por aquí. Bueno, parece que tienen un poco de vida. Parece que sueltan siempre lo mismo, ¿no? Ah, aquí hay tres. Espérate. Vale, está guay el hechizo ese de que las pelotitas que rebotan. Bueno, murió este, ¿no? Aún. ¿Eh? ¿Por qué puñetas acaba de volver a tener toda la vida de golpe? A ver, poneros aquí un momento. ¿Qué es ese ataque? Chungo, tío, que parecía una onda expansiva. Bueno, hay alguien que quita cero, aunque no sé quién es. ¿No morís o qué? Joder. Debo decir yo. ¿Qué os está pasando? Bueno, bastante morralla, ¿no? Por lo que veo ahora aquí. Un hacha. Poción de recuperación mayor. Estos mecanismos extraños están agrietados en varios sitios y parece que han desmontado algunos de sus componentes. No parece que haya forma de activarlos. Ya, por eso encontramos antes un rollo, ¿no? A ver. A ver, porque por aquí creo que había escarabajos de Adra y esos también son durillos. Ah, solo hay uno. No. Si siempre decían que había tres. Cada vez que veías uno es que había tres. Vale. Bueno. Corteza de Adra. Un trozo de Adra, curvo y pulido, sacado de los restos de un anímata. Hay hilos de cobre enrollados en el centro del Adra y se extiende hasta la superficie de la piedra en varios puntos, enrollándose por la armadura. Las herramientas del maestro, vale. Por aquí no puedo andar, ¿no? No, vale. Bueno, nos queda un poquito del mapa. Bueno, pero vamos a ver, tío. ¿Qué tengo que hacer yo, eh? Para que la puñetera Sagani haga su curro. O sea, de verdad, es que no quiero estar todo el rato así. ¿Sabéis? Para que se descubran las trampas. No quiero estar todo el rato así. Es que no corres, vas a 2 por hora. Bueno.
A ver. ¿No? Vamos a mover. Bueno, es que estáis de coña, tío. A ver. Bah. Es que me cago en mi estampa. Vamos a ver. Colócate tú así. Perdón. Colocaos todos normal. Pero te voy a seleccionar a ti y vas a ir así. Tranquilita. A ver qué pasa. Porque ya me tienen hasta las pelotas. A ver si por aquí no hay trampas. Ahora. No. Ahí hay anímatas. Es que, tío, vas a 2 por hora. Pero vamos a ver. ¿Cómo es que antes pasamos por aquí, joder, y no había trampa ninguna y ahora sí? Ay, Dios. Pesadilla, tío. Esto sí que lo desactivo. ¿Desactivo? No consigo desarmarla. La encuentras, pero no la desarmas. Más graciosa tú. Vale, hay anímatas y un escarabajo de Hadra por ahí. Y por aquí otro anímata. Bueno, hay combates y una puñetera trampa que no doy quitado. Nada, tío. Pues písala. Vale. Pues nada, supongo que descansaremos aquí en el medio. Porque ya te digo yo que lo más seguro es que me vengan luego con mierdas. Vale, evento, ¿no? Te despiertas y ves a Durador sujetando el báculo delante de él con ambas manos. Una llama parpadea en la punta, creando largas sombras en su rostro mientras observa con un aire contemplativo. Pero a pesar de la luz del fuego, tus ojos no consiguen enfocarlo. Quizá está despertando de un sueño o es un truco de la luz, pero parece borroso, desdibujado por los bordes, todo excepto el báculo. El báculo parece estar estudiando los grabados. Sigues mirando y los grabados brillan con un rojo tenue a través de las grietas de madera caliente. Las líneas fluyen como un metal derretido, ardiendo por los bordes de su báculo y después se bifurcan en una compleja serie de vetas feroces que se juntan donde sus manos se aferran a la madera, palpitando como el latido de un corazón. Sigues mirando y las vetas forman una docena de círculos independientes, círculos que se enrollan hasta que forman un círculo único. Laten, esperan y todo en medio de un extraño silencio y... Y entonces, de repente aparece una potente luz de fuego, una ráfaga de aire, un gran destello. Despiertas de nuevo y ves a Durador en el mismo lugar, todavía sujetando el báculo, pero es una presencia sólida, real. No parece haberte visto ni ha reaccionado ante lo que ha ocurrido. Vale, pues a ver qué dice Durador. Me pareció sentir tus ojos sobre mí. Ahora llegan las palabras. Quería hacerte unas preguntas. Necesito que te marches. No importa. Hacerte unas preguntas, ¿no? He visto algo extraño. Tú estabas sentado junto al fuego y vi una gran luz que emanaba de tu báculo. Dime lo que viste. Fue un destello como una explosión, una ráfaga de aire increíblemente brillante. ¿El martillo divino? Vale, yo recuerdo algo así un poquito del lore y me acuerdo que era Widwen el que utilizó el martillo divino en las guerras del bosque de Edir o algo así. ¿Qué sabes de eso? ¿Tú ayudaste a construir el martillo divino? Fire far greater than this branch you see now. It fell as if the stab was mine.
¿La sombra de los 12? Durador apoya el báculo delante de él y la llama de la punta se enrolla. La luz llamea ligeramente y se divide en un anillo de llamas, una tras otra hasta formar una docena. Mientras 12 retenían a Eozas, nosotros, 12, lanzamos nuestras plegarias y hicimos caer el martillo divino. Después florece y brilla una vez y recupera la intensidad de una vela. Después las sombras parecen más marcadas en las inmediaciones, como si tuvieran bordes. Y parpadeas para aclararte la vista. Durador sigue mirando intensamente la pequeña llama de vela. Después florece y brilla, una vez y recupera la intensidad de una vela. Después las sombras parecen más marcadas, ¿no? ¿Qué quieres decir con compartir su destino? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Pasó cuando volviste a Zeniterra? Sientes que tu Dios te ha traicionado.
Quizás las purgas tampoco era lo que quería Magran. El sudor se acumula entre las arrugas de su frente y le cae por las mejillas rollizas. Le gotea desde la punta de la nariz. Mueve la boca, pero sus palabras no emiten sonido alguno. Por una vez, no encuentra palabras. Al sentir tu mirada, recupera rápidamente la compostura y se limpia la frente con una mano sucia. Durador te mira y al devolverle la mirada sientes como si te asomaras por el borde de un acantilado gigantesco. Cuéntame qué pasó en el puente. Elegimos el puente porque podíamos controlarlo. Durador aprieta con las manos la parte superior del báculo como si lo sujetara por el cuello. Era un lugar donde podíamos ahogar a Eozas en sus propios pasos, donde sabíamos que sus pies caerían, un cuello estrecho de piedra. Pero fue más que eso, una espina del bosque Edir que simboliza su espina dorsal. Esos símbolos son importantes en la construcción de un arma. Durador estudia el báculo y recorre los grabados con la mirada. Cualquier arma. El rostro de Durador se endurece, su mirada arde y junta las cejas. Sospecho que Ozas también lo sabía y también su ente vacío en su arrogancia. Aprieta el báculo con la mano. Pensaba caminar sobre el puente como si caminara sobre las espaldas del bosque Edir. Y nosotros pensábamos quemarlo con la luz de nuestra fe y de la suya. 12 en el puente, 12 en la sombra y nos entregamos a ello. ¿Os entregasteis a ello? Elementos del espíritu. Wywin, ¿por qué? ¿Por qué era eso importante? Parece que fuiste víctima de tu propia arma. ¿Ese es el motivo por el que tu imagen aparecía borrosa en el sueño? Tengo más preguntas sobre el martillo divino. Quiero preguntar otra cosa. Supongo que fuiste víctima, ¿no? Parecía que solo había una parte de ti, como si tu espíritu hubiera sido cortado por la mitad. Bueno, pero ya sabemos que es uno de los pavos que desarrolló el rollo de... El martillo divino, tío. Para reventar a Wywin. Vale, aquí había gente bien. ¿No? Sí.
Vamos a empezar por esto. Vamos a este que también más débil. Vale, seguimos por este que es un poco más gordito. Vale, volvemos aquí. Bien, escarabajo. Bien, y yo creo que ya con esto vamos normal, ¿no? Sí, yo creo que vamos bien. Nada. Bastante tranquilitos. ¿A dónde va Aloth? ¿Por qué se acerca? The fuck. Vale. No sé por qué se acercó a Aloth, pero bueno, ahí quedó. ¿Y esto? Ah, nueva imagen, ¿no? Como las otras cosas que vimos. Vale. Un hacha de batalla. A ver. Ven aquí, ayúdame. Este espíritu levanta las manos sobre la máquina despedazada como si fuera a extraer un componente que no se ve. Prepárate y nos desharemos de este. Cada palabra parece resolverse en tu mente un instante después de ser pronunciada, mientras recuerdas la lengua en Wizana. Espera un momento, evidentemente, a que alguien se coloque en posición. Tira fuerte, ahora. Ya está. Cae hacia atrás y se frota la frente. Estas máquinas, ¿cuántas almas han sentido su tacto? Y me pregunto cuántas lo habrán hecho voluntariamente. ¿Está rompiendo la máquina? Iría más rápido si supiéramos qué encantamientos tenían. Sería igual de fácil activarlas que destruirlas. Esboza una sonrisa. No te preocupes. Sabía lo que estaba haciendo. Ven, ya han empezado a sellar las plantas de arriba. A este paso seremos los últimos en salir. Doiros pretende lanzar un hechizo sobre esta puerta. Utiliza a los sirvientes de Oznúa contra él. ¿Puerta? Debe de haber 100 almas enganchadas a esta piedra. Un castigo, sin duda. Quizás alegren al saber que Oznúa se ha ido aullando a la otra vida. ¿Qué clase de hechizo? No puede deshacer la puerta completamente, pero puede cambiar su finalidad. El juramento. Si los sirvientes de Oznúa han prometido defenderlo, nosotros prometeremos destruirlo. El hombre sonríe, se da la vuelta y al siguiente paso se desvanece para aparecer de nuevo junto a la máquina. Está como en bucle, ¿no? Entiendo entonces. Y esto de aquí, creo que había un enemigo, ¿o no? No había por aquí, sí, un animata de estos. Bueno, a lo mejor nos queda esta zona, ¿no? Por descubrir. Vale, por aquí solo parece que hay cositas para recoger, ¿no? Vale, aquí a lo mejor ya puede haber enemigos. Vamos a guardar. Sí. Y Banshees. ¿Y si puedo reventar primero a las Banshees? Es que joder, el anímata está aguantando y estas cabronas me están destruyendo, ¿eh? Le subió la vida. ¿Qué coño? Nah, en la mierda me van a dejar. Ah, si está aquí, la otra. Nada, ya he palmado. Me parece, como mucho aguanta Eder. Sagani le está quitando algo de vida a esta. Yo creo que ni de coña, ¿no? Nada, olvídate.
Nah. Vale, pues nada. Vamos allá. 18, ¿no? Esta de aquí creo que es. Vale, vamos a ponernos así. En principio. Y vamos a coger, pues por ejemplo, ¿qué coño hay tu Mac? Y que se venga por aquí. Es más, voy a hacer así con todos. Y a reventar a la ceangula esa. A esta también. Es que a ver, si podemos reventar las Banshees, que son las que tienen un ataque más o menos de AD bastante elevado. Yo creo que ya está, ¿no? Más o menos el combate. Vale, yo creo que vamos bien. Vale, acabo de flipar con el rollo este de que si pierda y tu Mac, Sagani tiene un rollo que se llama dolor vinculado y le baja todo una barbaridad, o sea, los atributos y todo. ¿Qué haces aquí, Aloth? ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Por qué te acercas? ¿Qué es? ¿Para lanzar un hechizo o algo? A lo mejor, por defecto. Vale, aquí parece que hay algún cacharro o algo. ¿Qué es esto? Fragmento de Adra brillante. Ha sido pulido hasta obtener un brillo resplandeciente. Uy, mierda. Pensé que no le haría daño a Eder, pero bueno. Esta figura borrosa es alta y de constitución fuerte, y su cara poco definida mira hacia el suelo como si estuviera muy concentrada. Oyes un leve murmullo con la cadencia rodante de una oración. De vez en cuando parece que el espíritu se balancea. Al acercarte, el espíritu levanta la voz y reconoces el sonido familiar de la lengua enguizana. Y las almas no se astillarán en la rueda. Escúchame, gran padre, tengo un compromiso contra tus enemigos, y el mayor de ellos es la muerte. ¿Hola? El espíritu gira la cara hacia ti rápidamente. Por un momento sus rasgos se desdibujan y se transforman en lo que parece ser el rostro de un hombre con los ojos fijos en ti. Llegas tarde. ¿Tarde para qué? El espíritu gira la cara. Pronto estarán aquí, para desanimarnos, para deshacer nuestro trabajo. Casi es demasiado tarde. ¿Nuestro trabajo? Asiente con la cabeza. Si lo supieran, quizá lo entenderían. Si oyeran hablar a las hermanas. En tierras extranjeras abandonan a sus hombres locos para que sufran solos o los destierran. Mientras tanto, nos hemos tallado como piedras pulidas y hemos refinado nuestras virtudes a la vez que nos hemos despojado de la debilidad. ¿No es eso justo? ¿No es más benévolo que todo lo que hubo antes? Se mueve y se pone de pie más recto. ¿Estás preparado? Levanta la mano y te parece ver el brillo del metal, aunque al mirar de nuevo no ves nada. Han colocado tu blasón en la anímata, junto al mío. ¿Los anímatas? ¿Vas a sacrificarte? Mueve la cabeza. Los que tienen fe permanecen y somos los hijos de la rueda. La muerte no es para nosotros. La mirada del espíritu se aparta de ti cuando te marchas. Cuando te alejas, acerca el brazo a alguien, sonriendo.
Qué movida. O sea, que no me digas que los anímatas de este sitio son colegas que se sacrificaron para... Uy, esos soniditos. Sí. Bueno, pues nada. A ver si podemos reventar a las Banshees estas. Hija de puta, muere. Nah, tío. Y que hay un espíritu espectro. ¿Y tú no tenías resurrecciones por aquí? Es que no sé. Meditación sagrada, restablecimiento, no. Poder sagrado. Sofoca las condiciones de no sé qué. Bueno, presencia del vigilante. Baliza brillante. Genera una baliza de luz intensa que paraliza todas las defensas de los enemigos. Joder, tío. Es que yo no quiero estar lanzando hechizos de mierda seguido. A ti además te había puesto el rollo de usar habilidades, ¿no? Es que no sé si en lugar de sanación pone soporte, macho, a este tío. Porque de verdad que yo no lo veo que haga nada. Pero bueno, ahora moriré. Que ya morirá ahora en un rato. El pavo. No es, en dos golpes ya él se lo llevan puesto. Y a Sagani, bueno, pues que le den unas cuantas collejas más y poco más. Pero yo creo que le voy a meter soporte, a Durador. Porque yo estoy viendo que con las. Con la estrategia que estoy utilizando con él de sanación, no está sanando una puta mierda. Y a lo mejor, pues de soporte, sí que hace algo más. Haciendo soporte. Vamos a guardar y vamos a averiguarlo, pero voy a ir primero a coger ahí tu Mac. Y vente para aquí. A ver, ataca. No, ataca a esta primero. Buah, es que mira, los putos gritos me bajan a todo el grupo la vida, pero en plan una barbaridad. Mira, tío, esto no es normal. Y con una estrategia normalucha, ¿eh? O sea que no estoy utilizando tampoco nada súper especial. Mira lo que baja, la mierda esa en área. Baja una barbaridad de... Y además tiene... Mierda, no me dio tiempo a mirar. Pues a ver, a lo mejor utilizar bastante más a Aloth parando el combate y todo esto. Es la única estrategia que se me puede ocurrir. Coger, por ejemplo, a este colega y venir aquí corriendo. Más después venir aquí. No os pongáis todos locos. Quedaros así. Vamos a ver, por aquí. Ahí aparecéis. Y ahora ya empezará a hacer movidas, ¿no? Pues, por ejemplo, haciendo esto aquí y haciendo... Buah, no tengo hechizos de estos ya.
Ah, bueno, claro, puede ser que no. Que no los tenga, tío. Puede ser que no los tenga porque no tengo los descansos. No. Y este, nada. Vale, tengo algo más por aquí con este. El bloqueo, por ejemplo, se lo puedo poner a aquí al a coleguita. Y una lanza necrótica, por ejemplo. No, espérate. A esta mejor, que ya está por morir. Y voy a ponerle, por ejemplo, a esta la flecha. A esta el rollo. Y ya está. ¿Murieron o no murieron? Pero no muere. Joder, menos mal. Vale. Y de aquí supongo que el abanico en llamas, ¿no? Aunque bueno, a lo mejor lo diré a los compis. Y este. A este no le doy a los compis. No están marcados. Este sí que me puede cundir. Tú pa' aquí. Y Eder pa' aquí. Y este aquí también. Aunque voy a activar los golpes. Se vino para atrás. Me cago en su padre. Bueno. Nah, olvídate. No. Pues lo último que se me ocurre ya es a lo mejor atraerlas aquí. Es lo único que se me puede ocurrir. Son bastantes banshees. Lo único que se me puede ocurrir es eso, tío. Intentar atraerlas a esa habitación, entonces. Vamos a ver, vamos a esperar aquí. Voy a traer aquí a Itumac. Que bueno, a todo esto voy a descansar ahora que lo pienso. Déjalo así. Construcción completada. Fuera. Y queda la biblioteca, las mazmorras, la curiotienda. Y poco más. Es que a ver, a mí, por ejemplo, la biblioteca y todo esto, a lo mejor la curiotienda, ¿no? Nuevos artilugios. Puedes comprar trampas y recibir una bonificación de mecánica. Y aquí, objetos curiosos. Partes de criaturas exóticas. Y genera en cada turno una parte de criatura al azar en el tesoro del baluarte. Bueno, genera cosas esto. Igual que lo del jardín botánico. Puedes perfeccionar tus habilidades. Recibes una bonificación de poder. Es que ya ver, yo no estoy yendo a descansar mucho tampoco a la hondonada brillante. Pero claro, por ejemplo, biblioteca, para que me den una mejora, si no voy a descansar allí, nada. Mazmorras, me parece curioso lo de hacer prisioneros durante mis viajes, pero pff, me parece a lo mejor más interesante lo de la curiotienda o el jardín este botánico. Esto ya está todo seleccionado. Y yo creo que ya está, ¿no? Vale, vamos a darle un F5. Uy. Vamos a traerlos con Itumac. Ven, ven. Ven, ven, ven.
¿Sí o qué? ¿O a tres o una? A ver así. Con los hechizos y todo a tope, más o menos. Vale, una fuera. Vale, pues mira, solo por el descansito, tío. Solo por el descansito. Y las acabamos de reventar. Aunque bueno, también para que den lo que nos dieron, menuda mierda, he pinchado un palo. Hay otra más. Vale. Y me quedó ahí un colega, ¿no? Un espíritu de estos. A ver. En las fisuras de estos estantes desgastados ha penetrado el ladra como si fueran hongos, empujando la piedra y el cobre. Pero ahí no hay nada por aquí, ¿no? Especialito. Una forma difusa se coloca ante ti. De vez en cuando las facciones borrosas conforman lo que imaginas es un elfo. No puedo seguir haciendo esto. ¿Cómo lo voy a explicar? ¿Cómo vamos a darle lo que quiere? El espíritu habla a ráfagas rápidas y susurrantes en enguizano y mueve la cabeza como si estuviera respondiendo a sus propias preguntas. Me va a matar. Ya ha matado a tantos. ¿Por qué iba a detenerse aquí? ¿Quién eres? Ha traído a tanta gente aquí abajo. Escucho cosas terribles de las plantas de arriba. Incluso aquí, estos constructos. No puedo dormir. Baja la voz. A veces pienso que un día me despertaré y estaré dentro de uno de esos anímatas. ¿Seré consciente de ello? ¿No será como despertarme un día y descubrir que me he quedado ciego y mudo? ¿Qué es lo que quiere? La figura da unos cuantos pasos y se lleva las manos a la sien. Lo que no podemos darle. Incluso después de todo este tiempo, hay tanto que no sabemos. Quiere a su hijo. Él quiere que le devuelvan al chico que conoció, entero y preservado. Pero la gente, las almas, no siempre recuerdan. ¿Quién sabe si su hijo va a recordar haber sido hijo suyo? ¿Si va a recordar la cara de su padre? Yo he visto a madres que olvidaron a sus hijos. ¿Qué haces aquí? Yo me estoy escondiendo. He pasado junto a una de las máquinas y de repente no podía respirar. Estaba pensando en el trabajo que hemos hecho, las cosas que hemos visto, como hasta los pequeños actos pueden dejar cicatrices en el alma. ¿Mi alma está tan destrozada? ¿Estará agradecido el hijo de Od Nua cuando lo arranquemos de su descanso? ¿Cómo has podido hacer todo esto? Yo no creía que iba a llegar tan lejos. No lo sabía. Od Nua es nuestro señor. ¿Cómo me iba yo a negar? Levanta la mirada, sorprendido, y mira más allá de ti. No, no, no estoy diciendo eso. Yo solo tengo miedo, Aya. Lo siento. Por favor, no se lo digas a nadie. ¿Sigues siendo leal a Od Nua? Por supuesto, soy un sirviente devoto. Levanta la voz aterrorizado. No lo decía en serio. Por favor, no quería decir que iba a renunciar a mis juramentos. ¿Sabes cómo atravesar la puerta parlante? Conozco el juramento, por supuesto. Todos los días hablamos de eso. Yo sirvo a Od Nua. Mi espada debe enfrentarse a sus enemigos. Mi alma ha jurado fidelidad. El espíritu se enrolla sobre sí mismo. Jurado. Y ya está. Esto parece como una puertecilla, ¿no? Y claro, el tema es que aquí hay una puerta. La puerta parlante, supongo. A ver. Tienes ante ti una gran puerta enguizana muy decorada. A cada lado hay unos cristales grandes que resplandecen como una luz tenue. Sientes un cambio extraño en el aire, como si hubiera una presencia cerca, pero no ves a nadie. Escuchas un susurro que aparece entre el aire desde la puerta. Va creciendo tanto en volumen como en número, muchas voces hablando suavemente.
En un momento se ha transformado en un caótico susurrar de voces, compitiendo por ser escuchadas, pero mientras escuchas, las voces empiezan a sentarse en una cadencia y después en palabras, una frase pronunciada por muchas a la vez. Debajo de la piedra y el peso de los años descansa uno que mataría a la muerte. La pregunta, ¿quién viene a despertarlo? Vengo buscando al señor de las profundidades, yo sirvo a Odnua, mi espada debe enfrentarse a sus enemigos, mi alma le ha jurado fidelidad, que es la frase que decía el último espíritu este. Miente, he venido a acabar con el reino de Odnua. Soy enemigo de Odnua, mi espada debe enfrentarse a sus seguidores, mi alma ha jurado fidelidad a este fin. Soy Osaku, señor de Kaednua. Un explorador, examina la puerta, intenta forzar la puerta, márchate. Supongo que yo sirvo, ¿no? Sientes un extraño escalofrío en el aire y las voces se vuelven más tensas y agudas. Por aquí no pasan traidores. Sientes una repentina descarga de energía procedente de la puerta. Es un dolor agudo y penetrante, pero en un momento no es más que un ligero recuerdo. Las voces van callando y desaparecen dejándote a solas. Ah, pues a lo mejor tengo que decir que soy el enemigo. A ver. Soy enemigo de Odnua. Las voces parecen respirar hondo. Escuchas un movimiento de piedras. Y la puerta se abre. Los cristales a los lados se atenúan y con la luz también las voces, que primero se desvanecen en susurros y después se funden en un silencio. El camino está despejado. Vale, entonces, claro, fuimos a preguntarle al espíritu que estaba aquí. Dijo el juramento de Odnua, el original, y esto a lo mejor es un rollo que hicieron los enguizanos para encerrar a Odnua, ¿sabéis? Guardián de Odnua. Hay varios. Pero hay muchos. A ver, vente para qué. Bueno, creo que la he liado un poco, ¿no? No tenía ni puta idea de esto. ¿Qué hay? Un Adragan, los anímatas de Adra y el guardián. Esto no sé yo si lo daré hecho en el nivel en el que estoy ahora mismo. Ir ahí y está confuso, Eder. Confuso o desorientado o sabe Dios qué. Tiene petrificado. Descarga del sistema. ¿Qué va, tío? 18 y 23. Vale. Bueno, estoy palmando bastante, ¿no? En este directo. Madre que me trajo. Pero bueno, es lo que hay. En este tipo de juegos no sabes lo que te vas a encontrar. Y bueno, pasa lo que pasa. Si voy por aquí, a lo mejor... Claro, es que necesito descansos, ¿no? Bueno, voy a intentarlo así una vez más. Corre, bichito. A ver si te persiguen como los otros. Si viene solo el compi, a lo mejor tenemos suerte, ¿no? A ver. A lo mejor tenemos suerte, ¿eh? Bueno, vida le estamos bajando. Se ha ido a tomar por culo, perfecto. Vale, recuperaos. ¿Qué falta os hace? ¿Qué es esto? Límite de la razón. Hacha de batalla. Una mano con bonificación de daño crítico, agotador y excelente. Es el rollo. Más 12 de precisión y más 45 de daño. Más 0,5 al multiplicador de daño crítico. Y más 20% de daño restablecido como resistencia. ¿What? Abur. ¿Y esto lo puedo encantar? No. Sí, con el mortal. Y daño abrasador congelante corrosivo. ¡Buah! Pero esto es una bestiada, tío. Y es un hacha de batalla a una mano. ¡Buf! Su puta estampa, ¿eh? ¡Buah! Hostia.
Ese hacha madre del puñetero señor, tío. Porque si lo de agotador es que tiene, o sea, que chupa la vida, metérsela a Eder sería una bestiada. Meterle este hacha a Eder sería una puñetera animalada. Lo que pasa es que esta espada yo creo que estaría como mal puesta, ¿no? Si, o sea, muy mal uso, si no se usa el susurro del bosque de Jen. Y claro, no se la puedo meter a Pallejina si no le meto un escudo. Porque creo que no le puedes meter aquí el susurro y en el otro el tal, ¿no? ¡Ay, sí que puedes! ¡Coño! Menuda empanada tengo, la virgen. Buah, pues, ojito, ¿eh? Espérate, espérate. Es que, claro, hay veces que en algunos juegos yo estoy acostumbrado a que la mierda esta de estas cosas a veces no pase. No suceda bien esto. Pues me cago en mi vida, tío. Menuda empanada el no haber hecho esto anteriormente. Y la coña es que ahora lo estoy pensando y digo, yo soy retrasado mental. Porque básicamente, cuando hice el proscrito, el primer pícaro que tuve, que lo había pillado el orlesano aquel, o el orlano aquel, como lo queréis llamar, le metí las dos dagas y claro, pensaba, claro, si son dagas, son armas pequeñas, puede llevar una en cada mano. Pero claro, una espada y un florete no. Sí, sí que puede. Pero claro, es que yo no soy muy listo. Entonces, bueno, primer paso es admitirlo. Vale, pues tenemos aquí el rollo este fuera y fuera de aquí. Y claro, había algo por aquí, aparte del báculo de Durador. Este es un estoque, pero a dos manos. Nah. Bueno, pues voy a probar, con esto así. Porque, hombre, esto de las armas. Uf. Es una quemada. Lo que pasa es que, a ver, ella tiene lo de centrar en armas grandes, ¿no? De dos manos. Pero bueno. Eder con límite de la razón tiene que ser muy bueno. Lo que pasa es que este lo puse en espadas, no en hachas de batalla, que yo recuerde, vamos. Que eran arma centrada, ¿no? Algo así, especialización en arma de caballero. Que era. Hacha de batalla también. Espada, lucero de la leve, vaya esta. Ojito. Arma central en caballero. Hacha de batalla, tío. Hostia, no jodas. Que el hacha de batalla es de lo mejorcito que maneja este tío. De putísima madre, de verdad. Qué felicidad ahora mismo, coño. Vale, pues F5. Y ahora ya solo quedan morrayas, ¿no? Excepto la drana esta. Que estás aquí. La Adragan esta. Bueno, Pallejina ya está en la puta mierda. A ver, vente para aquí, colega. Como no puedes hacer retiradas, ¿no? Uy, alguien está curando a los anímatas, ¿no? Es cosa mía. Son demasiado fuertes, creo yo. Voy a tener que lurearlos, tío. Y Eder a ver lo que aguanta, porque ahora con ese hacha tiene que aguantar una barbaridad el cabrón. Pero bueno, son varios, ¿eh? También zupándole. El anímata ese de Adra, estos anímatas de Adra del fondo, creo que lanzan curaciones y otros hechizos. 18-30, este de aquí.
Vale, y ella ya lleva. Bueno, ya lleva. Vale, sí, guardé antes de tal. Vale, perfecto. Pues entonces voy a hacer la de antes, la de venir para aquí con ellos y coger a Itumac y lurear un poquito a los enemigos. Llegar hasta aquí, Itumac. No. Sí. Quieto parado. A ver, que llegan hasta aquí. Espérate. Es que a ver, lo que molaba era. Se dan marcha atrás estos cabrones, bueno. O sea, si los revientas, dan marcha atrás. ¿Dónde está Loth, tío? ¿Qué haces ahí cerca? Es que yo no entiendo nada. Vamos a ver. ¿Tú no tenías que estar en a tomar por culo? ¿Qué coño? ¿Cómo es que sueltan tanta morralla por aquí de hechizo, me refiero? ¿Hay algún enemigo especial? La Adragan esa, ¿no? Entiendo que es la que suelta toda la mierda para que te haga daño una barbaridad. Es como una invocadora o algo así. Es una primordial, ¿no? Joder, no, no está quieta, coño. Levemente herida. Pozo lunar. Supongo que sí. Me va a costar, sacar esto de aquí. ¿Qué era esto? Eder. Ah, vale. No, pero no era. Tendría que reventar. Es que creo que están primero los anímatas, antes que la Adragan. Y la Adragan está como rodeada por los compis. ¿Sabéis? Entonces estaría bien que viniera para aquí. Que trajera, pues a lo mejor con Itumac. O incluso, espérate, voy a probar a hacer un descanso. Guardar aquí. Y voy a ir con Itumac a ver si los lureo. Es el Adragán la que hace este ruido. La que lanza los hechizos y hace el cafre. Pero claro, a mí lo que me interesa es que vengáis hasta aquí, hasta la cocina. Pero no pasáis de aquí. No vayas tú, tío. Que no vayas, te estoy diciendo. A ver, ¿queréis? Veníos para aquí. Que te vengas para aquí. Oh, espérate, que ahora a lo mejor soy solo dos, ¿no? ¿Soy solo dos? Y este entró a la cocina de puta madre. Qué nabo acabo de tener. No te lo crees. A ver. Reventarlo, me cago en la leche. Y este también entró hasta la cocina de puta madre. Ya sois dos menos, tío. ¿Sí? Venga. Ahí estamos. Esto era lo que quería yo. Y ahora ya son dos menos. Que me vengan con mariconaditas. Y ahora nos quedaría solo la Adragan, esta. Y los otros dos, ¿no? De los animatas. Esa está lanzando hechizos todo el rato. Hostia, que son tres, no dos. Ven aquí, ven aquí. Hostia, que viene la otra. Quieto, quieto, parado. Que esto es oro puro. Si matamos a esta, los anímatas ya caen por su propio peso.
Podéis, ¿no? Vale, y solo quedan dos anímatas ahora. O sea, a lo mejor tenemos suerte, ¿eh, gente? Guarda por si acaso, porque a lo mejor detrás ahora me vienen 400. Y estos eran los que echaban los hechizos. De puta madre. De putísima madre. Pero Aloth, ¿qué haces, tío? De verdad, eres un crack. Tiene que tener un hechizo el atontado este. Que sea de acercarse. Se lo voy a tener que quitar. Tú puedes venir por aquí, por ejemplo, ubicarte, partir la cara. Perfecto. Buah, de putísima madre, qué felicidad. Cuando superas estas mierdas. No hay nada más, ¿no? Simplemente bajar. Y hay un trono aquí, bueno. Vale. Y me queda solo un rollo, tío, de descanso. Madre mía. Vale, guardamos por si acaso. Aquí que hay. Cositas. Rubíes. Y aquí hay como una persona, ¿no? Dentro. Esto está todo, ¿no? Es todo lo que hay. Ojito, ¿eh? A lo mejor llegamos a un sitio que vamos. No me lo quita ni Dios esto, ¿no? A ver. ¡Oh, Dios! Sí, tío. ¡Qué gustazo esto! ¡Qué gustazo el rollo de la escalera principal! ¡Qué gustarranico! Vamos a ver, ¿qué por aquí? Espíritu de Ot-Nua. Todo por culo. La sombra emerge como una herida en el mundo, dividida para desvelar una oscuridad hueca. Debajo de una corona retorcida de sombras hay una máscara brillante con el rostro de un anciano. El rostro plateado se gira hacia ti con las facciones frías e inmóviles. De las concas de los ojos de la máscara, unas llamas emiten una luz siniestra. ¿Quién eres? Creo que no hay batalla. Si tú no eres el señor de este lugar, ¿quién es? Algo con mayor alcance, pues no puedo hacer nada fuera de esta cámara miserable. La piedra es como un ancla. La máscara se gira hacia el cristal en el centro de la estancia y hacia el cuerpo. Muchas almas... Algo habita en la parte de abajo y desde ahí se alimenta de mi gente, como lo hizo cuando llegamos. Es algo viejo y antiguo y no podrás conquistarlo igual que nosotros no pudimos conquistar la ignorancia. Ot-Nua se estremece de repente, retorciéndose y encogiéndose. Las púas de su oscura corona se alargan y la superficie de su máscara se extiende como un metal derretido. La máscara se gira hacia ti... ¿Qué hay ahí abajo? Todas las almas que han conocido los caminos, todavía vinculadas a Ladra, esperando su ocasión de renacer o atrapadas dentro de los fragmentos. Levanta su mano informe hacia la máscara y se la arranca, como si estuviera escaldada. Mi hijo, en algún lugar tiene que estar. Tú construiste los caminos interminables.
O así habría sido si me hubieran dejado terminar, si hubieran comprendido, si entendieran que de esos cimientos podridos podría surgir un logro extraordinario, que la misma maldición que yo trataba de curar también les atacaría a ellos. Que pudiera perder a mi hijo, de repente, es una abominación. Su voz se va espesando por el dolor y resuena por la cámara. Él solo quiere que me sienta orgulloso de él. ¿Cómo puede un padre convencer a su hijo de que podría no conseguir nada y seguir siendo la luz de su vida? ¿Cómo, si se ha marchado? Tantas horas y tantos días preguntándome. Si hubiera llegado un momento antes, si le hubieran pedido que se marchara aquella mañana, si hubiera sabido que jamás volvería a verlo... Perdido. ¿Eso te parece una justificación? ¿Que tu dolor supera al de todos los demás? He visto parte de lo que has hecho. No mereces compasión. Comprendo tu dolor, pero ¿por qué todo esto? ¿Qué le sucedió a este lugar? ¿Qué es lo que ha hecho que los caminos estén infestados? ¿Por qué sigues aquí? Comprendo tu dolor, ¿no? Al principio no fue así. Habría sido imposible. Perdí la cordura de tanto dolor. Convoqué a trabajadores, magos, sirvientes. Nos lanzamos de lleno a nuestra misión. Las lágrimas no me dejaban ver. Y, al principio, nada. Débiles esfuerzos, falsos comienzos, días de nada. Y todo el tiempo era consciente de que estaba perdiendo tiempo. Di permiso para probar nuevos métodos. Debíamos reforzar nuestros conocimientos sobre el alma. Y con estos actos bárbaros empezamos a aprender, a encontrar los bordes de ese velo. Mi gente me dijo que podían encontrar a mi hijo, pero todavía no teníamos los medios para extraerlo sin peligro, intacto. Y por fin, cuando el descubrimiento estaba a punto de producirse, fuimos traicionados. Todo el precio pagado, las vidas perdidas, la mácula de nuestras almas, todo para nada. Destruyeron el titán, lo agarraron desde la raíz. Si quiero conservar mi baluarte, debo enfrentarme al maestro de abajo. No me interesa tu estatua. Quizá el espíritu de tu hijo todavía esté por aquí. Le has hecho daño a muchísima gente. Me parece adecuado que te hayas quedado encerrado aquí como los demás. Por fin tu gente recibirá justicia. Voy a acabar aquí contigo y después me encargaré de lo que sea que haya al otro lado de esos escalones. Debo seguir con mi viaje, ¿no? Quizás el espíritu de tu hijo todavía esté por aquí. ¿No crees que esa posibilidad no ronda mis pensamientos? Estoy ligado a esto, como ellos esperaban. Es una ironía sobre la que llevo reflexionando más tiempo del que llevas tú en el mundo. ¿Cómo te atreves a darme consejo? Quizás sea el momento de dejarlo estar. ¿Te refieres a quedarte aquí para siempre? No importa. No puedo ayudarte. Será mejor que me vaya. ¿Te refieres a quedarte aquí para siempre, no? Si es necesario, me quedaré hasta que el sol caiga al mar. Me llegará el momento. Tendré lo que quiero. Quizás sea el momento de dejarlo estar. Lo he intentado. Su grito resuena por la cámara. No puedo. El remordimiento me quema por dentro como si fuera fuego. Acaba con mis pensamientos. Como si fuera una respuesta, el fuego salta por los bordes de la máscara y te lanza una ola de calor. Después de todo este tiempo, ¿vienes a decirme que tengo que olvidar? No lo haré. No debo hacerlo. Yo soy todo lo que queda. Si yo olvido, ya no quedará nada de él. No tienes que olvidar, solo tienes que perdonarte. Sí que lo habrá. Su espíritu sigue ahí, en algún lugar. ¿No es eso suficiente? No puedo ayudarte... No tienes que olvidar, supongo. Solo tienes que perdonarte. ¡No! Mira a tu alrededor, no hay invasores. Cada vez que intentas marcharte te pierdes. ¿Es que no lo ves? No hay invasores, supongo. Odnua se gira y observa la estancia, y después vuelve su mirada encendida hacia ti. Yo, un fuego azul aparece tras la máscara de Odnua que lanza una luz pálida sobre las baldosas. No,
No irás desde aquí y los traerás. Tráeme a la muchedumbre, otra vez, con espada y con fuego. Destruirán todo aquello por lo que he trabajado. Me robarán mi última esperanza. Odnua levanta los brazos ahora, lanzando ondas de sobras. Ondas de sobras. ¿Vamos a permitir que los escombros nos saquen a golpes de este mundo? ¿Que me roben a mi hijo una vez más? ¡Arriba, soldados! Quieto parado. ¿Qué son? Gran plaga de viento, río Mara y Sarna. Espíritu de Odnua. Si me reviento a este, pasa algo. Bueno, ya van a empezar las Banshees, ¿no? Con sus mierdas. Nada, solo le bajé un puntito y he perdido a tres, como quien dice, porque Pallegina. Y no hay por dónde cogerlos. A lo mejor lureándolos por aquí, ¿no? A las escaleras. Pero me parecen demasiado. Y la conversación es un coñazo. Bueno. 18:38, tío. Es que, buah, estuve leyendo ahí por lo menos 5 o 6 minutos. Qué pesadilla. Bueno, me voy a conocer la estancia, ¿vale? Porque está por aquí. Me veo todo esto y tal. Pli, 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 pli. A esto ya no le doy, pero sí que le doy aquí. Y aquí. Y no había nada más, ¿no? Creo recordar. Vale. Si los atraigo a lo mejor hasta aquí, ¿sabéis? Hasta este espacio, al menos. A lo mejor puedo reventarlos para que... Aunque bueno, las Banshees creo que lo que hacen es teletransportarse. Pero bueno, le doy a F5 y nos marchamos para arriba. ¿Qué nivel es? 14. Bueno, pensé que sería más hondo, que habría 20 niveles o algo así. Pero bueno, está bien. Si os fijáis, no es... Esto es la mano de la estatua. Esta es la cabeza de la estatua. Esto creo que es una pierna, ¿no? Hasta aquí abajo de la estatua. Y bueno, pues tenemos las escaleras hasta el nivel más alto. 6 horas, ¿eh? Hasta llegar a Caednua, madre mía. A ver, nos queda muy poquito tiempo. Me quedan 10 minutos, más o menos 12 de directo. No sé si hacer el truquito de ir hasta Valle del Oro y e ir desarrollando todo lo que me queda de la fortaleza, la verdad. Porque, hombre, con la cantidad de morralla que tengo para vender, yo creo que puedo hacer bastante pasta y no tendría problema ninguno. Compañero León, arquero de escaramuzas... Nada, tío. Y además son pantallas de carga que nada, que duras. 10 segunditos. 15. Más o menos. A no ser que pete y te tiras medio minuto ahí como un puto idiota. Pero vamos, yo creo que... podemos sacar las cosas de aquí. A ver, enséñame tu mercancía y vamos a vender toda la morralla que tenga por aquí. Por ejemplo, un estilete no lo quiero, un hacha de batalla, una maza, yo de todo esto. Las lanzas largas de Shaurip, tampoco. Escudo cualquiera. Esto creo que era de invocar movidas. Las sierpes o algo así, que no quiero para nada. Y bueno, estas movidas, una nota doblada. Gorros, nada, esto fuera. Pociones, que no las uso yo para nada. El Svef, creo que era un ingrediente, ¿no? Ah, no, es de estos de usuario. Bah. Y esto también. Y la frutita también.
Vale, voy a dejar esto así por el momento. Y vamos a tipo de objeto. Y todo esto, esto, esto. No quiero para nada, tío. Y a partir de aquí todo esto. Porque estos escudos que son de 10-10, ¿no? Y este de 10-10. Nah. Las armadurillas, pues esta y esta, por ejemplo, que no las quiero para nada. Y esto sí, que lo voy a vender, que no lo quiero tampoco para nada. Esto sí, esto me lo quedo. ¿Y cuánto? 2200 y pico. Bueno, si vendo cosas de calidad, seguro que me van a dar una barbaridad de ello también, de pasta. Pero bueno, por ahora hicimos un poco de espacio ahí en el rollo. Y venga. Uy, perdón, que no le di al rollo este. Muévete. Ahí estás. Bueno, metí esto también y no lo vendí, pero bueno. Arrastra. ¿Cómo que no? ¿What? Ah, joder. No entiendo yo esto. Vale. Todo esto fuera. Estamos así. 65.000. Tenías para comprar ¿cuánta morralla tienes aquí? Ah, sí. Perfecto. Y bueno, ya tenemos bastante mierda hecha. Ahora el tema es este. Ya que queda poquito tiempo, podíamos gastarlo en ir y volver de algunas ciudades o algunos sitios que me llevaran a lo mejor pues 2 días, 3 días, ¿sabéis? O simplemente varias veces, ¿sabes? En plan, para ir y volver, ir y volver, ir y volver a los sitios. Y así desarrollaba la fortaleza más o menos rápido, porque dinero para la fortaleza tengo, ¿sabéis? Y bueno, pues me doy unos cuantos paseos y fuera. Y ya está. Pero es eso, si llevo a, por ejemplo, vamos a ver las cosas que hay por aquí. Ya la mayoría de las cosas son 2 días, 2 días, 2 días, 2 días, 2 días, todo 2 días menos pistas boscosas, que son 3. 2 días, ¿no? Vale. ¿Qué es lo que me puede llevar a mí 2 días? Esto me lleva un día y 14 horas. Un día y 8. 18. Un día y 4 horas los dominios de Raedric. Si está ahí al lado. Bueno. 22 horas. 22. Nah, yo creo que Valle del Oro. A lo mejor. O un día por la aldea del Paso de Edir. 12 horas. ¿Y esto de aquí? Un día también. Pues no sé, supongo que iré y vendré al Valle del Oro. O a los dominios de Raedric, porque total también los controlamos. Bueno, los controlamos, los liberamos. Básicamente, que el que lo controla es otro. Pero bueno, podemos ir a los dominios de Raedric y volver. Para hacer los desarrollos. Y a ver, yo creo que nos ahorramos bastante tiempo. ¿Veis? Retirar nada. Ahora venimos, pues, por ejemplo, a la biblioteca. La hacemos. Y nos vamos. Aceptamos, dominios. Que es el truquito que hice yo el otro día. ¿Os acordáis? Que iba hasta el Valle del Oro, luego volvía. Habían pasado ya un par de días. No sé qué, no sé cuánto tal. Bueno. ¿Qué pasa? Seguridad informa de que los bandidos despiadados atacarán el baluarte dentro de 3 días. Resolver ataque.
He visto una banda. Ah, no, es todo resolución manual. Bueno, sí, pero eso lo voy a hacer, tranquilo. Voy a Caednua un momento. Y resolvemos el ataque de los. Porque si le digo autorresolver, ¿qué hacen los coleguitas de? Supongo, ¿no? Vamos a comprar las mazmorras, por ejemplo. Y aquí, autorresolver, no, resolución manual. Es que en autorresolver, no sé yo si lucharán los que hemos contratado, ¿sabéis? No tengo ni idea. Sí, ¿no? Atacamentos mercenarios, sí. Arquera de escaramuza, sí. Vale, pues con autorresolver entiendo que atacarán los que se quedan en el baluarte. ¿Sabéis? Que son 8 en lugar de 6. Bueno, no está mal. Bueno, cositas de calidad, dropean, grimorio ensangrentado. A ver. Tenemos aquí grimorio nuevo. Pies veloces. Y retraso de movimiento arduo. Pues me vale. Y hechizos de 6, nada, ¿no? Bueno, está bien. Y ya está, estamos más o menos ubicados. ¿Y qué me queda? Más de aquí. Me queda hacerlo por lo menos 4 o 5 veces. Está todo completado. Plim, 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 plim. Hasta aquí. 1, 2, 3. 5 o 6 veces, más o menos. A ver, yo lo hago hasta lo que dé, ¿vale? Pero vamos, es que yo creo que nos viene de puta madre para luego. Y total, es ir y volver. O sea, es una chorrada que te pierdes para después tener todo el baluarte construido a tope. ¿Ves? Otra vez. Y pronto llegarán al gran salón. Oh. ¿Y este? Acaba de morir alguien. ¿7 de 8? Atacamente, supongo. Aunque bueno, a lo mejor está. O sea, yo puse los de prestigio, ¿os acordáis? Pero a lo mejor estaba bien ponerlos de seguridad, no sé. Porque, a ver, tengo un mogollón de pasta. No sé, un 1-1 parece que es lo más normal, ¿no? La poeta vagabunda murió. Bueno, entiendo que murió esta. No, porque yo había puesto a todos los de prestigio. Esta está, esta está, esta está. Este está aquí contratado porque bah, me daban más 2 de seguridad, ¿no? Este está, la que murió fue la poeta. Bueno, pues se contrata una nueva. Voy a correr. Mierda. Y esto es otra resolución porque dentro de 3 días vienen otros bichos, ¿eh? Y esto todavía le faltan unas horas. Vale, pues nos vamos a Caednua. Es que a ver, está bien esta tontería, porque juegas con el tiempo. Y la verdad es que os quitáis bastante mierda encima de esperar. Y es una pillada. Por ejemplo, el salón de artificiero. Y ahora que estoy aquí,
puedo venir aquí y si le doy autorresolver me la juego. A ver. Saldar deuda. Te has endeudado por daños al baluarte. No vas a recibir ingresos de impuestos hasta que sea saldada. Os paga. Una chorrada. Vale. Y siguen estando los 8 mercenarios. Así que... ¿Qué harás? ¿Pagarás simplemente los daños ocasionados por los bichos? En plan, si no lo resuelves tú el combate, lo resuelven ellos de manera automática, digamos, y pagas por daños que tenga el baluarte de la pelea, ¿sabéis? A ver, tiene algo de lógica, pero no es que sea tampoco super fan, ¿no? Me parece un poco chorras. Un suplicante ha llegado de Olmos Gemelos buscando a Mil, ¿qué? Abandona, entonces, si se ignora, prestigio menos 4. Reputación menor con Olmos Gemelos, negativo. Pagar 1000 CP. ¿Qué es esto? ¿Enviar escolta? ¿The fuck? Bueno, creo que lo vamos a dejar por aquí, pero primero voy a ir a... aquí, ¿no? Porque entiendo que el suplicante será... pues no sé. Alguien que me necesita pasta. Es que, no sé, enviar un escolta. O sea, ¿qué será? ¿Llevarlo a Olmos Gemelos? No lo entiendo. No estoy entendiendo el rollo. Suplicante. ¿Qué es esto? Hay un asunto importante que debes atender. ¿En qué estado está el torreón? Uf, ¿por dónde empezar? Veamos aquí. Sí, pero no era esto. O sea, vamos a ver. Lo tengo que poner desde aquí. No me pone ningún rollo como este para leer. Suplicante. Abandonan 3 días y 11 horas. Si se ignora, o sea, si se pasa de él, me bajan 4 de prestigio. Y seguridad más 0. Por 3 días. Después se vuelve a recuperar, ¿no? Entiendo. Reputación menor con Olmos Gemelos, negativo si se ignora, entiendo. Se pueden pagar 1000 PC, 1000 CP o enviar escolta. ¿Qué es esto de enviar escolta? Supongo que a Flame. Teniendo como escolta a Flame, finalizado en 4 días. No entiendo eso de... ¿Y, pero por qué? No entiendo lo de pagarle, tío. Bueno, qué coño, me voy a quedar aquí ya. Vale, pues nada, es que así a lo mejor veo lo del suplicante y me acuerdo. Bueno, gente, pues nada, voy a guardar por aquí y bueno, pues lo de siempre. Espero que os lo hayáis pasado genial. Agradeceros el que veáis el directo, sobre todo las personas que os quedéis hasta el final. Y recordaros lo de seguirme, activar notificaciones, seguirme en redes sociales, en Twitch para los directos y en YouTube para no perderos nada. Y nada, gente, nos vemos el sábado, ¿vale? Y ya miramos a ver si podemos reventar o no a Odnua. Y si no, pues a seguir por el mapa hasta que nos volvamos así súper chetos y podamos ir a reventar a la Banshee esa de Valle del Desafío, a Odnua aquí abajo. No sé si me quedaba algún enemigo así grande, quitando, creo que era Reáceras, ¿no? O algo así, porque ese ya lo reventamos, ya quedó la fortaleza para el hermano o algo así, creo que era. Aunque bueno, podíamos pasar por la fortaleza, que es a la que fuimos ahora, para hacer el truco este de ahorrar tiempo. Y a lo mejor hablar con el otro, a ver si tiene algo que decirnos y tal, porque llevamos varios días ya sin pasarnos por la fortaleza y tal. Y a lo mejor pues nos tiene algo que decir o que ofrecer, no lo sé. Pero bueno, ya lo averiguaremos, ¿vale? Y nada, hasta aquí por hoy, nos vemos el sábado, pasadlo genial y ¡hasta pronto!